Buenos días, familia. Buenos días. Hoy por aquí con una denuncia. Las patrullas en cada esquina. Tengo las patrullas aquí. Hago esta denuncia para que vean cómo hacen las cosas, cómo se hace todo aquí. Como entrevistaron unas madres de San José. Wilber dio una convocatoria para el sábado de Rincón. Entrevistaron a otra gente en Quibicán. Wilber dio una convocatoria para Rincón. Supuestamente, un invento que yo no sé dónde se lo inventaron. Un invento. No importa. Pero aclaro que yo no fui el que le metí los hijos presos a las madres. Yo no fui el que le metí los esposos presos a las madres. Yo no soy el que los tengo en la prisión de alto y rigor. Torturándole a los hijos allí. Yo no soy. ¿Por qué me parquean las patrullas aquí? El trato que se me está dando a mí como si fuera un delincuente. Vaya, a todas las personas que interrogan aquí, sal del lado de Wilber, Wilber te va a perjudicar, sal del lado de Wilber, Wilber te va a perjudicar, a las de San José, por allá, sal del lado de Wilber porque Wilber te va a perjudicar. Un tratamiento como si yo fuera un asesino. Yo no le metí los hijos presos a nadie. Lo único que yo estoy exigiendo es libertad, porque la libertad de Cuba, la libertad en Cuba está de luto. Aquí no hay tranquilidad. Por eso, mira, mi nietecita ahora mismo está aquí, el pomo de leche, que se yo, traumatizado. ¿Cuántos niños tienen ustedes traumatizados? Ustedes son lo que. Ustedes mismos tienen que vigilarse entre ustedes. ¿A cuántos niños de familias de nosotros tienen su trauma? Tienen que tener un trauma. Por eso mismo, hoy es sábado, hoy es un día para que los niños estén jugando, tranquilidad. No hay tranquilidad. Es un acoso constantemente, un acoso constantemente, un acoso constantemente, con una injusticia que ustedes cometieron ustedes y están cometiendo y están violando todos los derechos de las personas. Patrullas en la esquina de mi casa. Personas vestidas civil. Yo no le metí los hijos presos a nadie. Yo no le tengo los esposos presos a nadie. Eso lo tienen ustedes. Entonces las patrullas, el trato que se me está dando a mí es como de un criminal. Violando ustedes todos los derechos constitucionales de las personas. Yo solamente estoy exigiendo la libertad de mi hijo, de un juicio que le montaron a mi hijo. A mi hijo, a ustedes le montaron un juicio y le inventaron una causa. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que yo me meta aquí adentro y me quede callado y mi hijo que se quede preso ahí. No me pidan eso, que eso no lo voy a hacer. Eso no va a pasar, vaya. Eso no va a pasar. Todo el mundo está en contra de que esos muchachos estén ahí porque todo el mundo sabe que es una injusticia. Todo el mundo que se ha pronunciado. Si lo quieren de mandar para otro país, pero libre, háganlo. Háganlo. Antes de estar donde está. Con 12 años preso en una prisión de máxima y seguridad. Como si fuera un criminal. Cuando aquí están asesinando todos los días en la calle, aquí asesinan y personas, matan y personas. Y no se le da el tratamiento que se me está dando a mí. Que ahora mismo están aquí parqueados. Ahora mismo están aquí parqueados, en estos momentos. Yo no le metí los hijos presos a nadie. Yo no le tengo los esposos presos a nadie en prisiones máximas, ni se los traslado, ni nada. Todas esas injusticias que se están cometiendo, ustedes la están cometiendo, las familias es lo que están exigiendo sobre una injusticia que ustedes crearon. Es lo que están haciendo las personas. Defendiendo a sus familiares una injusticia que ustedes crearon. No me pidan que yo me meta aquí a esperar que ustedes lo suelten cuando no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Exigir la libertad de un ser querido es un acto digno. Lo indigno lo están haciendo ustedes. Lo indigno lo están haciendo ustedes. Y esto es para los de aquí, para los que están aquí gobernando, para los que están, para que vean las cosas que pasan, para que vean la verdad, lo que ustedes hacen. Lo que ustedes hacen y están haciendo, todas las injusticias que cometen a diario, todas las atrocidades. Simplemente estoy exigiendo la libertad de mi hijo que lo tienen preso con un juicio montado, un perito que mintió en el juicio, toda la mentira. Mi hijo tiene toda la documentación legal y no han mirado para ahí, no han mirado para ahí. Allí está preso. Entonces voy a seguir exigiendo la libertad, hoy, mañana y siempre. Sigan ahí en la esquina parqueados. Que yo voy a seguir exigiendo libertad. Libertad para Cuba, libertad para los presos políticos, libertad para mi hijo, libertad. Cuba está de luto.